Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez. Joven destacado en aguas extranjeras por sus dinámicas y avanzadas propuestas filosóficas. Salido del mismo centro de la República Dominicana, hoy día es un destacado maestro universitario, asesor, entre otras tantas cosas, impactando con sus conocimientos a futuras generaciones del país. Juan Peña, hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez. Dímelo, Juan. Pues todo bien. Bienvenido hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Qué placer recibirte. Muchas gracias. Para mí es un placer mayor todavía de estar. Para nosotros también. Juan, sabemos que eres de La Vega, pero ¿de dónde específicamente? De Constanza. De Constanza. Ay, sí. Me encanta Constanza. Sí. ¿Cómo fue ese ambiente tuyo familiar? ¿De qué barrio en específico? ¿Cómo fue tu niñez? Yo nací en Constanza, ya como te decía. Porque de allí, y estuve allí hasta los 13 años de edad. ¿Hasta los 13? Hasta los 13 años. Yo, pues, viví en el barrio de los profesores, le dicen. Urbanización, profesores, los colegios. Y fue bien, estudiando todo el tiempo. Mis papás son profesores. Entonces, el ambiente que viví de mis primeros años de vida fue totalmente metido en... O sea, que tú siempre fuiste como así, como recatadito. Tú no fuiste travieso, tú siempre estabas metido entre los libros, estudiando, involucrado con tus padres. Básicamente sí, y no tanto porque en principio lo quería y lo apreciaba, sino porque me invitaban a estar en esa disciplina. O sea, desde pequeño, pues ellos influían mucho porque uno estuviera siempre haciendo sus cosas de los estudios, sus tareas, aun cuando uno no quisiera y quisiera estar jugando. Pero siempre fue así, siempre ellos, en el caso de mi mamá, que era profesora en el mismo colegio donde yo estudiaba, yo estaba doblemente vigilado. Mucha presión. Doblemente vigilado. Y cuando me iba mal, porque entiendo que a alguien le debe ir mal en algún momento, no le iba mal a uno, pues era la primera en recibir las noticias de que me iba mal. Y me decía, hablamos en la casa. Hablamos en la casa. ¿Y cómo era esa relación con ustedes? ¿Tu mamá te daba pela? ¿Te ponía de castigo? ¿Cómo era también la relación con tu papá? ¿Tu papá era tan exigente como lo era tu mamá al estar ella en el colegio donde tú estudiabas? Fíjate, demasiado exigente, pienso yo. Y sobre todo conmigo. Yo soy el primogénito. Quien me sigue nació 5 años después de yo existir. Entonces, ellos al tener el primogénito y el compromiso tan grande de que sea tan bueno, pues me exigían bastante. Entonces, yo pienso que sí, yo pienso que me exigían mucho. Y sobre todo, ellos que le exigían a sus estudiantes que sean buenos, querían que uno fuera ejemplo también. ¿Tú no te arrepientes de nada? Quizás en algún momento de tu niñez de no haber hecho algo, al tener tanta presión de ser ese niño perfecto, quizás que tus padres querían que tú fueras. Pues fíjate que no, porque yo me escapaba para hacer alguna de las cosas. Ah, tú eras travieso, no me digas que no, que sí. Siempre yo estaba... Pero siempre en cosas así como digamos que buenas, porque lo que pasaba conmigo es, ellos me exigían que yo cumpliera con lo que tenía que cumplir, y yo quería cumplir, pero también quería como hacer otro tipo de cosas. Yo me iba para la iglesia a hacer cosas que me gustaban, que se hacían allí en la iglesia. Por ejemplo, el coro. Yo siempre estuve en el coro. Ah, ¿tú cantas? Yo no canto. Yo creo que entono un poco. ¿Entonas un poco? Un poco, y porque me va bien con la guitarra y eso. Entono, pero no tengo buena voz así como que para cantar bien. Lo reconozco. Pero en ese tiempo mi inclinación estaba por la batería. Entonces, en vez de hacer las tareas cuando me indicaban que tenía que hacer la tarea, y cuando mi papá no estaba, yo me escapaba para la iglesia a tocar batería. ¿Le gustaba a tus padres que hicieras ese tipo de...? A ellos les gustaba que yo siempre estuviera en la iglesia, pero en el momento que tocaba. En el momento que tocaba. Y uno, de muchacho, no asume tanto el tema de la disciplina. No es tan disciplinado, no es tan formado en términos de disciplina. Y a veces uno liga una cosa con la otra. Y le escuchaba yo decir a alguien que yo admiro bastante, que en principio el estudiar, aunque es bueno, uno no lo reconoce como tan bueno. Entonces, no es verdad que a uno le guste estudiar. Y sin embargo, todo lo que estudiaste en tu vida, sí, siendo tan joven. Ya luego sí, porque es que en ese momento yo no era tan consciente de la importancia, naturalmente, la poca experiencia.
no me hacía estar consciente de la importancia de estudiar. De, la inmadurez también. Exactamente. Entonces, quería ligar los momentos de hacer la tarea con otras cosas, la distracción también. Uno de muchachos, pasa que uno está haciendo la tarea y de repente uno ve una bola que está a la esquina, el esquino no quiere coger pan de tal bola que seguir con los cuadernos. Que seguir con los cuadernos. Entonces, yo me veía muy tentado a que cuando mis padres no estaban en la casa por la tarde, y la iglesia no me quedaba tan lejos, a irme para la iglesia en el tiempo en el que ellos estaban fuera, y luego llegar antes que ellos, para que ellos me encontraran encima de los cuadernos, cuando yo sola estaba toda la tarde haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. Sí, fue, yo creo que recordando eso, fue una infancia muy, muy, muy buena. Muy buena. Muy buena. También, y todo eso que hicieron tus padres al final valió la pena. Sí, claro. Yo pienso que sí, sobre todo porque nunca se cansaron de provocar que yo conectara con la conciencia, de tomar conciencia de lo importante que es estudiar y de la preparación. O sea, el conocimiento no pesa. No. De verdad. Y no se, o sea, tú no terminas de conocer. No, exactamente. No, pero, es increíble como cuando uno logra identificar la importancia de eso, ¿no? De lo bueno que es estar, que estar capacitado, de intentar ser competente. Y claro, en ese momento no sabía que era la línea por donde lo estaban... Para definirse. Juan, yéndonos por esa misma línea, tú jugabas mucho, tocabas instrumentos, ibas a la iglesia. ¿Tú no eras enamorado cuando chiquito? Que tú supieras que no. ¿Tú no eras enamorado? No, o sea, que tú desde chiquito tú estabas como más o menos definido a lo que tú más o menos querías. Porque obviamente en un principio te inclinaste por la vida de sacerdotal. Sí, definitivamente, porque ya te digo, yo me fui justamente a los 13 años de Constanza porque entré al seminario. Entonces, en esos primeros 13 años de vida, estaba la influencia de la familia, los principios primordiales que la familia quiere inculcar en sus hijos para que, como la base, ¿no? Entonces, ellos concentrados en dármela y yo enfocado en recibirla, o yo enfocándome en yo recibirla, y luego ya las inclinaciones mías, que siempre, como te decía, estaba en la iglesia. En la iglesia teníamos donde jugar y donde practicar arte, como el caso del coro. Y entonces, eso me hizo conectar con la inquietud vocacional, con querer ser sacerdote. Entonces, no me dio tiempo como enamorarme, de fijarme en una muchachita. Me fijaba en la muchachita porque me gustaban, claro que sí. Tú tenías que ver porque tú no eras ciego. Sí, no me gustaban, pero como que no concentraba mi atención. Me concentraba mi atención el deseo de conocer el seminario y de ver qué pasa. ¿Tú entiendes que con eso se nace o eso es una cosa que se va desarrollando por los mismos valores? Y si de alguna manera esa presión que te generaban tus padres influyó en esa decisión. Sí, no, yo creo que está el entorno juega un papel fundamental. De hecho, ahora esa pregunta me hace recordar uno de los primeros temas que se ve en una asignatura que me toca dar en la universidad, y es la influencia del entorno, la casa, la cultura, en las decisiones que futuramente tú puedas tomar. Entonces yo creo que en mi caso, por mi experiencia, el entorno influye para que, de acuerdo a los principios que te van infundiendo, tú vayas como definiendo qué quieres hacer, qué oficio quieres desarrollar. Y yo creo que en mi caso fue los principios cristianos que me enseñaron en la casa, no tanto mi mamá, sino mi abuela también, el querer que te forme, no solamente académicamente, sino en principio cristiano, yendo a la catequesis. Eso me fue despertando el interés por esto que me iba gustando, como que le encontraba, como que me gustaba, que me parecía interesante. ¿No tuviste una tentacioncita? Tú sabes que siempre las personas que se ven involucradas en esto tienden a iniciar este proceso, pero luego entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Tú decides tomar también otro camino? Sí, no, pues no, realmente no, realmente yo salí del seminario por otra circunstancia, desvinculada de aquello de que apareció una muchachita que le pasó por el frente. Un hombre tan buen mozo, moreno, así. Gracias por tu valoración. Pero no encontré. Y esa muchachita, así, yo, Dios mío, un hombre tan hermoso, elegante, preparado.
imagino que haciendo su cocota contigo y sí. Tú muy enfocado en lo tuyo. Pues no, en principio yo estaba, si tú me ves cuando yo entré al seminario, tú no creo que vayas a decir lo que... No. Porque uno, no estaba yo creo que tan bañado como estoy ahora. No, ahora. Pero no, yo creo que yo, el mismo hecho de estar bien concentrado en eso de lo que quería en principio, pues no me hacía mirar mucho para los lados. Ahora, inclusive, lo que me hizo salir de esa decisión en principio yo tomé de querer ser sacerdote fue otras cosas. Fue el conocer el sacrificio que implicaba ser sacerdote, las cosas que me movían luego, ¿no? O sea, ¿y quizás tú que podías ayudar más directamente desde otra posición o no necesariamente desde esa? Sí, lo que pasó conmigo fue, te lo digo definitivamente, yo me mandaron a trabajar, el proceso de formación, me mandaron a trabajar un año de experiencia y en ese año de experiencia me tocaba vivir como un sacerdote. Habían algunas cosas que yo dije, caramba, yo creo que quizás no tenga la suficiente capacidad en este momento para tomar una decisión tan sacrificada como aquello de, aunque no parezca, yo soy muy extrovertido. Y la cultura en la cual está sometido un sacerdote en los países latinoamericanos es más conectado a ser introvertido más que extrovertido. Que salir, que... Entonces a mí me gusta mucho tú eso. No puedes estar tranquilo. Y yo pienso que dentro del marco de... Tienes que siempre estar en algo. Dentro del marco de lo bondadoso, siempre que se pueda, yo siempre tengo que estar, sobre todo, sí, haciendo algo, visitando gente, y a veces uno... Y a pesar de que saliste del seminario, que tomaste otro camino, ¿seguiste involucrado? Porque actualmente trabajas directamente con Monseñor Camilo. Yo creo que esa necesidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con una eminencia como nuestro Monseñor? Hay privilegio. Un privilegio. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido en el camino de la bondad. Porque, porque ya en el seminario tú tienes una disciplina, y de alguna manera tú cumples con ella. O sea, estás metido en cuatro paredes, no tienes esa libertad de después de terminar tus compromisos del día, qué decidir hacer, si salir a compartir con los amigos o hacer cualquier otra cosa. Entonces yo creo que esto... me ha servido bastante el compartir con el obispo y trabajar de cerca con el obispo. Me ha mantenido como en el marco de los principios de no alocarme, de no aceptar cualquier tipo de invitación que uno reciba, de que vamos, no importa, y venga. Y venir. Por ejemplo, ¿qué tú le llamas, por ejemplo, invitaciones? Cuando a ti te invitan, por ejemplo, vámonos a hacer un coro, vámonos a... Sí, sobre todo esos coros que a veces no tienen fecha de... inician, pero no saben cuándo van a terminar. Entonces, uno, con el espíritu de la juventud, no quiere que las cosas acaben, si de repente se siente cómodo. Entonces, imagínate, a veces hay coros que inician temprano en la noche y no se sabe a qué hora terminan. Que, sin embargo, vi en uno de los artículos que se escribió de ti, que tú sacrificaste ese tipo de coros, el no compartir quizás con tus amigos, por estar enfocado ya más directamente a tu meta en cuanto a los estudios y todo lo que tiene que ver con tu carrera. Se lo agradezco, Monseñor Camilo, eso. Hay que concentrarse y hay que sacrificarse. Enfocarse. Si a usted le gustan muchas cosas, tiene que priorizar. Y eso lo escuchaba, no me lo dijo a mí, se lo dice al grupo de jóvenes que trabajan con él. Usted quiere algo, priorice. Y si le gustan varias, vaya a ver cuál es el momento oportuno para disfrutar de una y para disfrutar de otra. Entonces, yo recibí muchas invitaciones de muchos amigos. De verdad, cosa sana, vamos a reunirnos, qué sé yo. Porque tú sabías que es viernes para el sábado. Yo no trabajo en los sábados, yo sí. Yo tenía que seguir estudiando. Entonces, yo sabía que si iba, no iba a pasar nada negativo, sino que te lo iba a disfrutar bastante. No iba a tener fecha de hora de terminar el disfrute y esas cosas. Entonces, al otro día yo tenía que levantarme temprano. Entonces, yo quiero ir, pero tengo que levantarme temprano. Lamentablemente, voy a tener que dejar de ir para concentrarme en esto, que es lo que necesito. La lectura, limito y no creo que lo hago bien. No creo que lo hago bien pues, como lo hace él. O sea, yo es una persona que te lee un libro en una noche y yo quiero alcanzar esa capacidad de leer un libro, no importa lo grande que sea, en una noche. O sea, ese hábito de lectura lo he seguido, lo he infundido naturalmente y eso es algo que yo le caigo atrás. Sí. Tú, hablamos ahorita de la cantidad de títulos que posees, que eso es una gran ventaja, que lo enfocado que eres con tu futuro, que también desde ese
ese aspecto se lo debes a Monseñor, pero sería interesante ver un muchacho, saber, un muchacho tan joven, con muchísimas cualidades, viajando por diferentes partes del mundo, tratando de alimentar y de sumar a su carrera profesional. O sea, además del enfoque, ¿cómo es que te has marcado de cierto aspecto? ¿Y qué ventaja tú entiendes que tú puedes tener sobre los demás con toda esta experiencia? Yo creo que básicamente, bueno, como tú sabrás también, yo trabajo en la universidad dando clases y yo creo que ha sido maravilloso el tener esta experiencia así como que diversa, no solamente prepararme académicamente, sino tener la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo, porque me permite tener una visión holística de la realidad, del contexto, del entorno, y poder alcanzar a tener ciertos niveles de propiedad para referirnos a diferentes temas. O sea, al conocer diferentes culturas, también eso le permite a uno tener una visión un poco más abarcadora de cómo funciona el mundo, cómo funciona la humanidad, cómo funcionan los diferentes contextos sociales. Yo creo que eso ha sido fundamental y lo agradezco bastante. Y algo también que lo agradezco a la Iglesia, porque lo que me ha permitido estar en diferentes partes del mundo es justamente el trabajar con la Iglesia. Algo que no lo busqué, sino que se dio de manera espontánea. Y entonces, cada vez que estoy en un lugar diferente, es maravilloso cómo uno conecta con esa cultura, cómo piensan esa gente de allí. Inclusive cuando tú estás en un lugar que tienes la oportunidad de conocerlo por los libros, por estar frente al lugar que tú conociste por los libros, eso te da una satisfacción y una propiedad enorme para hablar sobre eso, para decir, no solamente lo vi y lo leí a través de una imagen de un libro, sino que estuve frente a ellos y estuve con gente que viven allí y te pueden contar con más detalle lo que a veces los libros no te pueden contar por lo limitado que sea o por qué sé yo, pero es interesante. Sí, claro que sí. Mi papá, que es profesor también, dice, es un privilegio tener la oportunidad de viajar, porque cada vez que viajas no solo tienes la oportunidad de leerte en poco tiempo varios libros. Claro, porque es que un conocimiento, como te digo, es holístico, tu visión es holística. O sea, no solamente conoces un campo del saber a través de un libro, sino que estás frente al contexto de manera diversa, puedes conocer cómo funciona económicamente ese entorno social, pero también cómo piensa, cuál es la cultura que asume. Por ejemplo, yo recuerdo ahora estar en Rusia. Por ejemplo, Rusia, yo cuando fui a Rusia, por ponerte un ejemplo, la diversidad cultural religiosa que tiene Rusia, ortodoxa y católica, yo eso no lo he vivido nunca en ningún lugar. Y me llamó muchísimo la atención el respeto que tienen el uno del otro, o sea, los ortodoxos frente a los católicos. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y me hizo conectar con el entendimiento, o sea, más fácil, de esta cultura que promueve la Iglesia, que es la cultura ecuménica. Ahí yo entendí lo que significa el ecumenismo. Había leído muchísimo sobre el ecumenismo, pero entender cómo se vive y cómo se practica el ecumenismo en una cultura, yo dije, caramba, yo no pude haberlo entendido mejor, a pesar de haber leído tanto en el seminario sobre el ecumenismo. Estoy con la familia y trato de seguir concentrado en el proyecto en el que, bueno, yo aprendí algo en el seminario y es hacer un proyecto de vida. Ese proyecto de vida, en la medida que vas logrando cosas, pues se va modificando. O sea, logras un propósito, entra un propósito nuevo. Yo trato de mantener actualizado el proyecto de vida para no desnortarme. Porque es que es bastante fácil yo como que desconcentrarme si no tengo los propósitos fijos, lo que tengo que hacer, lo que terminé de hacer hoy y lo que tengo que hacer para mañana. Si no tengo como eso bien diseñado, ese cronograma de trabajo fácilmente. Entonces yo estoy entre el trabajo y entre los pendientes prioritarios, visitar la familia, estar con la familia y atender los trabajos que me gustan. Además de aquellos que me generan ingresos, como el caso de la televisión. La televisión no me genera ningún tipo de ingreso y es como un espacio de diversión que yo lo sustituyo por ir frecuentemente a una discoteca. Excelente. Entonces, ¿por qué la docencia? ¿Por qué te enfocas en la docencia? Y porque sabemos que tus padres también de cierta manera, yo entiendo que ingenieros, porque han sido maestros. Definitivamente. Pero desde que sales de tomar esta decisión, entonces te preparas y luego entonces te enfocas en el trabajo. Definitivamente. Sí, yo, al final, sí. Yo creo que fui el único. Mis otros hermanos
no se inclinaron por la docencia. Fui el único y naturalmente la influencia de ellos fue la influencia de papá y mamá y del actual rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ahora es el obispo electo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Él fue mi profesor en el primer año de la universidad y él nos, a todos sus alumnos, nos dijo, y lo recuerdo y se lo recordé en una entrevista que le hicimos, nos dijo, desde temprana edad, identifiquen qué es lo que le gusta. Hagan un ejercicio profundo e identificar qué es lo que le gusta. Y a mí siempre como que me ha llamado la atención, yo siempre quería ser como mi papá, que es profesor de filosofía. Y entonces yo dije, cocho, pues me gusta esto, pero que no quiero ser profesor de una escuela, yo quiero ser profesor de la universidad. Y yo solo comenté al padre en ese tiempo, me dijo, si te gusta, prepárate para ello, y los formadores tuyos identificarán cuál es tu inclinación, y ellos lo van a identificar, y al identificarlo te van a guiar por donde tú quieres, si es bueno. Y mira que así fue. Entonces, al primero tener la influencia de papá y mamá, tener la orientación del padre de Monseñor Alfredo de la Cruz, pues me incliné por ahí, trabajé para ello. Cada vez que terminaba un estudio, pues lo hacía pensando en que quería conectar con la docencia universitaria, y al momento de tener mi primer trabajo fue en la universidad. ¿Qué pregunta, señores? ¿Qué pregunta? Yo creo que la pregunta pudiera ser, he tenido una jevita. ¿Has tenido una jevita? Sí. He tenido una relación, sí, bastante, de hecho, salí de una relación bastante larga. Hace unos 2 años, con quien pensaba que me iba a casar. Y gracias a Dios, pues, logramos hacer un proceso de discernimiento y cada quien agarrar su camino. Y sí, ahora estamos conociéndonos con otra, después de 2 años. Te hago esa historia sobre todo para poder decirle a aquellos que hace mucho tiempo no me conocen junto a alguien, que ya no es con fulana, es con otra fulana. Estás viendo Juan Peña, hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez. Juan, estar aquí contigo es primero para mí es hermoso, y segundo, me siento como si estuviera con Roberto del Castillo. Roberto del Castillo, ¿tú sabes cuál sí, es? Sí, claro, claro. El que trabaja con Johnny Ventura, presentador sí, de televisión también. Sí, claro, claro. Juan, después de tener esa conversación con él, que yo me la disfruté muchísimo, tengo que conectar con ella y contigo hablando un poquito de filosofía. ¿De dónde te nace a ti estudiar filosofías y letras? Bueno, filosofía, primero mi papá es filósofo. Mi papá y se ha dedicado todo el tiempo a ser profesor de filosofía. ¿Y estudió filosofía? Y estudió filosofía también. Entonces, en la casa yo, al ser el primogénito, y yo creo que él experimentó mucho la transferencia de su amor por la filosofía con su primogénito. Además, yo duré, como le decía Nelfa, 5 años siendo el único hijo en la casa. Mi hermana nació cuando yo tenía 5 años. Y entonces siempre me llamaba la atención la manera de cómo este hombre, cada vez que decía una palabra o una idea, como que la pensaba tan bien, como que conceptualizaba tan bien, inclusive lo que te enseñaba, sus enseñanzas, como que me llamaba mucho la atención. A veces me cansaba porque era como bien elaborado, pero siempre me llamó mucho la atención. Después, cuando yo entré al seminario, la primera carrera que hacen los sacerdotes es filosofía. O sea, me sentí en mis aguas. Luego la teología, naturalmente. Y entonces, cuando yo salí del seminario, que salí entrando a teología, tuve la oportunidad de estudiar cualquier otra cosa, sobre todo por el mismo consejo de mi papá. Me dijo, mira, a mí se me ha hecho muy difícil abrirme camino y buen camino como filósofo. No nos ha ido mal, pero no ha sido bastante fácil. Si tú quieres, puedes estudiar otra cosa, tú estás bastante joven. Y si usted supiera que no, y por su consejo, estudié otra cosa. Estudié otra cosa que tiene que ver con administración, precisamente por eso. Yo lo que voy a hacer es que voy a disfrutar la filosofía, porque de ello no puedo vivir. Mi papá me lo dijo, que para vivir tengo que pasar muchísimo tiempo para ser lo que él es. Entonces, nada, el caso es que cuando estudié lo que tiene que ver con administración y cuando ya me planteaba la posibilidad de hacer un doctorado, yo siempre quería hacer mi doctorado por influencia misma de mi casa, lo iba a hacer en lo que hice aquello de administración. Y dije, no, pero es que yo siento un vacío.
Y el vacío académico era que me inclinaba más por lo que había aprendido y había apreciado de la filosofía, y entonces terminé haciendo el doctorado en filosofía. En una sociedad como esta, la República Dominicana, un país en desarrollo, ver, pensar filosóficamente, ¿no es, se hace un poquito difícil, digamos? Se hace fácil. Implementar lo que piensa es que es difícil. Implementarlo. Sí, pero se hace fácil. Y de hecho, eso me hizo caer en cuenta mi director de tesis. Cuando yo le presenté a él mi anteproyecto de tesis doctoral, yo lo quería hacer sobre un filósofo que yo siempre lo he estado trabajando desde que hice la licenciatura en filosofía, Friedrich Nietzsche, que tenía un aprecio enorme por él. Inclusive hice mi tesis de maestría en él también y quería llevarlo al doctorado. Y él me, en una conversación que tuvimos en su despacho, me dijo, ¿por qué tú no te analizas un caso de los tantos que hay por resolver en Latinoamérica y en tu país, que yo lo conozco bastante, y hace filosofía de ello? ¿Cómo se llama el título de tu tesis? La influencia de la política en la educación. Eso fue un escándalo. Yo tuve, yo lo vi en la prensa, sí, en la República Dominicana, o sea, en los diferentes periódicos. Y allí pues también tuviste una destacada participación. Y tuviste mención de honor y todo. Sí, sí, claro. O sea, que valió la pena entonces el hecho de que haya elegido. Hacerle caso a él valió mucho la pena. Porque fue lo que él me dijo. Aquí, de los filósofos de aquí, de los casos de aquí, mucha gente sabe. Cuéntanos algo de allá. Y destácate con algo de allá, que se te será fácil. ¿Con qué te chocaste haciendo el estudio de ese tema, específicamente en República Dominicana? ¿Qué encontraste? 100 años de historia. Es la base fundamental del estudio. O sea, yo cuento los últimos 100 años de historia de la República Dominicana concentrado en la vida política. O sea, cómo la política ha influido de manera positiva o negativa para la construcción del entorno social que tenemos ahora, con una cultura con lo favorable, con lo bueno, también con lo deleznable que tiene la cultura. Y lo que me chocó es eso, que tenemos 100 años revolcándonos en el mismo lodazal. No hemos avanzado, y es un criterio que no lo asumo yo, o sea, que no, una conclusión a la que no llegué yo a esa conclusión. Me llevaron los historiadores que yo tuve que revisar, que son historiadores famosos de República Dominicana, que tuve que revisar para darme cuenta que todos cuentan lo mismo. Todos cuentan de que el país ha estado cargado de personas con buenas intenciones, que cuando llevan sus intenciones que prometen a la práctica, terminan como desvinculándose de lo que dicen y de lo que terminan haciendo. ¿Y qué siente Juan en España, en una universidad de España, estudiando y haciendo un tema, digamos, de educación de la República Dominicana, cuando la República Dominicana precisamente ocupa uno de los peores lugares en el ranking internacional de la educación? ¿Qué sentiste? 100 años de historia revolcándonos en el mismo lugar. Que la esperanza es uno de los principios que debe guiar los propósitos de hacer que la República Dominicana y países latinoamericanos afines a lo que vive República Dominicana, pues alcance un desarrollo integral. Yo creo que la esperanza conectado con la utopía, todo lo que al final lo que se concluyó en la tesis y otros han concluido, yo que me fui por el área educativa, conecta con la proposición de una utopía, pero una utopía posible. Entonces, lo que yo siento es que definitivamente la crisis es una oportunidad de desarrollo. Y la crisis en la que hemos estado sometidos nosotros por largo tiempo, de alguna manera nos conecta con la oportunidad de desarrollar, de cambiar lo que hemos vivido por tanto tiempo, y de hacer propuestas positivas que luego sean aceptadas y luego sean implementadas. ¿Debería haber una voluntad política? Yo creo que la voluntad siempre ha estado. ¿La voluntad? Sí, la voluntad siempre ha estado. Sí, porque las intenciones de quienes, las intenciones que nos venden, los que intentan asumir el gobierno del Estado de la República Dominicana en diferentes momentos, pues han sido buenas. El tema está al momento de echarle mano a los recursos para poder convertir en obra lo que proponen. Y ahí es que está el tema de la propuesta que nosotros hacemos. El recurso ha sido la cultura negativa en la cual se ha estado desenvolviendo el sistema educativo en la República Dominicana. Me preocupa muchísimo, porque yo siento que ya el problema educacional de la República Dominicana es un tema cultural, está en nuestra sangre, está por generaciones,
la gente que tiene 40, 50 años, este es el mismo sistema, y bueno, por el estudio tuyo, ha dicho, los últimos 100 años hemos estado en el mismo punto, así que nosotros tenemos 100 años de formación de dominicanos, y eso ha convertido posiblemente el problema de la educación, ha convertido en un problema ya de genética. Sí, pudiéramos decir que sí. Podríamos decir que sí, porque básicamente para entrar en el concepto clave, ¿qué es lo que ha impedido un desarrollo integral en el sistema educativo, que luego ese desarrollo integral del sistema educativo impacte en el sector político? Es que se ha promovido una educación adoctrinadora, que se adoctrina. O sea, al estudiante, los recursos con los que se hace educación no conectan al estudiante con el espíritu crítico, con la libertad del pensamiento, que en el aula, que el aula se convierta en una comunidad de indagación, no una comunidad donde alguien lleva las directrices, y que es el profesor, y los estudiantes asumen las directrices de lo que lleva el profesor. Entonces eso limita la capacidad, el ingenio natural de todo ser humano, que es pensar, que es ingeniar, que es crear a través del pensamiento, a propósito de que no todos somos iguales. Okay. Juan, hablemos un poquito de filosofía. ¿Cuándo una persona es filósofo? ¿Desde que estudia filosofía? Desde que nace. ¿Desde que nace? El ser humano es un ser filósofo por naturaleza, haciéndole caso a los primeros filósofos, a los primeros que se encargaron de esta tarea. Aristóteles, Sócrates, Platón. Uno nace filósofo porque piensa. Y lo que te hace ser filósofo es justamente esa condición que te diferencia de los demás animales. Es que piensas, que puedes tomar conciencia. Y saber dilucidar entre una cosa y otra. Entonces eso te hace ser filósofo. Entonces, eso que me dices, entonces, la filosofía ayuda a la persona a ser mejor persona. Sí, naturalmente. El ser consciente de que ser filósofo, porque también ese es el detalle. Pensar piensa cualquiera, pero pensar bien no todo el mundo. No todo el mundo. O sea, que sí, la filosofía puede ayudar o desayudar a la gente. Sí, si te haces consciente de que eres filósofo y de las condiciones que tienes por ser filósofo, por naturaleza, lo que hace que te ayuda, si eres consciente. En términos filosóficos, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo? En términos filosóficos, lo que más me gusta de este mundo es la incertidumbre en la que estamos sometidos todos. O sea, uno vive envuelto en una incertidumbre tremenda, y es lo que le da como un sentido a la vida. En Alfa le decía yo que yo soy muy inquieto, y lo que me hace ser inquieto es no saber qué va a pasar mañana, y a pesar de tener un programa de vida. A pesar de saber que mañana puedo tener un compromiso de clases para la que me he preparado por durante varios meses, pero eso yo lo tengo seguro, claro, yo sé, pero el contexto está sometido a tantos cambios, al constante cambio, que de repente el panorama puede cambiar de la noche para la mañana. Mira lo que ha pasado con la muerte del presidente de Haití. No nos pensábamos levantar con esa noticia, y nos levantamos con esa noticia, y eso le ha cambiado el programa, inclusive de gobierno al mismo país de la República Dominicana. Las prioridades han variado, y las prioridades en la prensa han variado. ¿Y hay algo que no te gusta? Pues fíjate, lo que no me gusta de la filosofía es el no poder encontrar una respuesta definitiva a una pregunta fundamental de la existencia humana, como aquella de la trascendencia. ¿A dónde vamos? O sea, eso el que la filosofía no me arroje una respuesta definitiva que me conforme, eso me crea una inquietud tremenda. Ahora mismo yo estoy concentrado en el tema de la Vía Láctea, la cosmología. El descubrir que somos tan contingentes, el planeta Tierra, en la Vía Láctea, y no tener una respuesta de que si de aquí, cuando nos vayamos, vamos para otro lado de la Vía Láctea, eso me crea una inquietud. Y eso como que, de alguna manera, como que no me gusta encontrar una respuesta a preguntas como esa, porque eso que te acabo de decir es un ejemplo. Entonces no hay filosofía después de la muerte. Es que no sabemos. Es que no sabemos. Creemos que tiene un límite, pero no sabemos, porque el ser humano, justamente la misma condición de ser filósofo, es lo que lo invita a pensar en la trascendencia. En la trascendencia, o sea, los temas trascendentes, la metafísica, ¿qué hay más allá de lo físico? ¿Verdad? Entonces nosotros queremos creer que tenemos la posibilidad de la misma facultad de la que gozamos ahora, que pudiéramos gozar cuando ya no estemos donde estamos ahora. Pero al final no lo sabemos. En el caso tuyo personal, ¿tú aplicas la filosofía en el día a día tuyo?
Yo creo que sí, definitivamente. Sí. Eso fue lo que me hizo dedicarme profesionalmente a la filosofía, o sea, como a dar clases de filosofía, porque me gusta pensar cómo hacer las cosas, cómo tener la posibilidad de avistar el horizonte, ser previsorio, o sea, como que prevenir de alguna manera de acuerdo a la experiencia que se tenga. Y en el caso tuyo, que yo te veo tan conectado, tan correcto, tan emocionado dentro del mundo filosófico, por si acaso, ¿ya tú has desarrollado alguna teoría filosófica que pueda aplicarse? Es lo que ha resultado con la tesis doctoral, que es la propuesta de llevar la filosofía a tempranas edades, o sea, de que un niño desde temprana edad pueda hacer filosofía y tener conciencia de que lo que está haciendo es filosofía. La teoría que hemos hecho la hemos contextualizado en los países latinoamericanos y básicamente en República Dominicana. O sea, es básicamente lo que hemos hecho. ¿Y esto ya está en manos del gobierno? ¿Está en manos de...? Está en manos de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace tiempo ya que ha empezado la promoción de la propuesta que nosotros hemos hecho a través de estudios superiores, como de máster y cosas así, de filosofía para niños, la FPN. La FPN. Y la propuesta de nosotros de alguna manera ha sido como asumida. ¿Y tú te vislumbras como el Juan filosófico reconocido mundialmente, reconocido nacionalmente, regionalmente? Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo quisiera tener la posibilidad de que de alguna manera, por lo que hemos trabajado, haga eco. ¿Cuál es un escenario que tú ves en tu cerebro, así como arquitecto de nuestras vidas? ¿Cuál es el escenario que tú dentro de 15, 20 años? Pues yo seguir influyendo en los demás. Ahora mismo yo lo hago desde la universidad, directamente siendo docente y diciéndole a los estudiantes las cosas que pienso y lo que establece naturalmente el programa de estudio que tengo desarrollado con ellos. Pues yo lo que quiero es seguir influyendo. Pequeñas masas, ahora me toca, quisiera seguir influyendo en un campo más abarcado, con una masa un poco más grande. Un día tuyo, en una vida tan compleja, pero hermosa a la vez, desde el punto de vista de la lectura, de la investigación, de las clases que impartes en la universidad, de tus otros compromisos que tienes, ¿cómo comienza un día de hoy? Triste, lamentablemente, teniendo que levantarme temprano, porque yo soy perezoso y no me gusta levantarse. Ha sido mi problema de toda la vida. Recuerdo cuando mi mamá tenía que llamarme varias veces para que me levantara, me bañara para ir para el colegio. Y es porque me gusta la cama en la mañana. Entonces, levantarme temprano, ir hacer las actividades tempranas de la mañana, que ejercicios, que desayunar, e inmediatamente iniciar las clases. Ir a la universidad con las clases la mayor parte del tiempo. Y luego asumir los otros compromisos, como me gusta la televisión, aunque no es un trabajo que cobro por ello, que lo hago, pero al gustarme tengo una ocupación dentro de un equipo de trabajo de televisión, justamente con el obispo, y también es posible que ese día tenga que desarrollar algo en términos de producción, ¿verdad? Y básicamente eso, entre las clases, la producción y las actividades que uno desarrolla para la iglesia. Ok, Juan, un hombre joven, que ya oí que le dijiste a Nefa que tenías una relación de mucho tiempo. ¿Cuántos años? Que tuve una relación de mucho tiempo. Que es con quien la gente me vincula todo el tiempo. De hecho, la gente todavía... Fue 8 años. ¿8 años? Sí, claro que sí. Ella es doctora, la doctora Yomari Jiménez López. Una persona que yo admiro bastante y me enseñó bastante por durante 8 años. Y lo dije así porque la gente me ve todavía y me dice, ¿qué tal? ¿Y cómo está ella? Y digo, ella está bien. Pues yo sé que está bien y hablamos, pero no tenemos esa relación que teníamos ya, por lo que yo entiendo que tú me preguntas. ¿Ayuda la filosofía a sostener una mejor relación con nosotros? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Definitivamente sí. ¿Qué tiempo hace que se terminó esa relación de 8? Hace 3 años, casi ya. 3 años. Eso es casi parecido al momento que te estaba grabando de doctor en filosofía. Sí, claro, ya. Faltaba un año. ¿Cómo es que te me preparas en filosofía, estudias el máximo galardón como doctor y ahí no tener una relación tan hermosa de 8 años? Pues tú sabes que justamente la filosofía nos ayudó a identificar
que teníamos que terminar la relación. No, porque los proyectos de vida se estaban distanciando, no como lo teníamos previsto en principio. Yo hice una tesis doctoral para aplicarla en contexto latinoamericano, precisamente República Dominicana. Sí. Ella se preparaba para ir a hacer su especialidad fuera del país. Ay, concho. Yo me preparaba para venir, ella se preparaba para irse. Okay. Entonces, a partir de ahí, nos fuimos dando cuenta de que ello, en principio, y otros detalles más, ajá, nos desconectaba en términos de proyecto. Una relación no es para saber que nos queremos y que nos gustamos, sino también para prepararnos y vivir juntos, para desarrollar un proyecto de vida juntos. Entonces, uno en un lado y otro en otro lado, pues naturalmente comienzan las cosas a distanciarse, a desvincularse. El tiempo en la televisión es sumamente corto, pero yo quisiera compartir con la gente que nos está viendo algunos de los estudios que tú has hecho. Por ejemplo, si me tienes que decir algo, me lo dice brevito de cada uno. En la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, España, existe un doctorado en filosofía, que es del cual estamos hablando, ¿verdad? Right. Pero, y aquí fuiste máxima sobresaliente. Sí. Eso es mucho decir. Bueno, entonces, en la Universidad de Cádiz, también en España, tú hiciste un máster de gestión comunicacional empresarial. Sí, eso por la pasión, por la comunicación. A mí me gusta por la comunicación. Mucho. Y entonces, en la Universidad del País Vasco, en la UPV, hiciste un máster universitario en filosofía en un mundo global. Exactamente. ¿Por qué ese? Porque eso me conectaba con el doctorado que yo iba a tener. O sea, podía hacer por los másteres que tenía antes directamente el doctorado, pero quizás no iba a tener tanto acierto en el proyecto de investigación si okay. no hacía esos estudios antes. Entonces, en la Escuela de Organización Industrial de España hiciste un máster ejecutivo de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. De lo que yo le hablaba ahorita, la administración, a lo que pensaba dedicarme. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra hiciste un magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Porque era la titulación dual. Primera parte aquí en República Dominicana y la segunda parte en España con la Escuela Organizacional Industrial. Y entonces en UCATESI hiciste un diplomado en bioética. Sí. ¿Por qué? Sí, porque yo, la bioética está conectada con la filosofía y yo quería darle clase de filosofía o moral médica a los que estudian medicina. Entonces tenía que tener una capacitación en eso. Y no te conformaste con haber sido seminarista, sino que en UCATESI también hiciste habilitación de ciencias eclesiásticas. Sí, porque para uno poder dar razón de lo que cree, como lo dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, dice, a veces creemos y no sabemos dar razón de en qué creemos. Muy bien. Y entonces en la Escuela de Organización Industrial de España hiciste Semanas Internacionales de Desarrollo Directivo. Mientras estaba haciendo el máster en Recursos Humanos. Muy bien. Juan, ¿a qué hora tú te bebes la copa de vino? Si usted supiera que a mí me gusta la cerveza. ¿Soy de cervecero? Sí, me gusta la cerveza. El vino le gusta a mi papá. Oye, Nelfa, ¿cómo gritó? Sí. El vino le gusta a mi papá. Ajá. Y le acompaño a él a tomar una copa de vino generalmente los sábados, que es cuando suelo estar con él. Y termino tomándome un poco de vino, él se toma la botella y yo vuelvo y con él voy a la nevera a buscar cerveza, porque me gusta más la cerveza. Okay. ¿Cuál es el color favorito? El azul. ¿El azul? Sí. No sé, siempre me ha gustado el azul y de hecho me lo han hecho la pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Y yo digo el azul porque generalmente cuando voy a comprar algo me conecto más con el azul. De hecho, una vez yo compré un carro que solamente a mí me gustaba. ¿Azul? Azul, pero un azul tremendo, un azul marino, ni un azul. Fue un azul que yo ahora mismo no recuerdo, ni azul cielo es. Y cuando se lo quise vender a mi hermano, ni él lo quiso comprar. Seguro por el papel, eso es. A vender carro para su trabajo. Mira, ¿cuál ha sido el libro que más te ha impactado? El libro que más me ha impactado. Yo pudiera mencionar dos, por favor, porque alguien me enseñó a tener dos libros de cabecera. La Imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Dos libros de cabecera, uno de orientación espiritual y uno de ciencia. De ciencia. El de ciencia es La Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Ese libro me llama mucho la atención. Yo quise hacer mi doctorado en cosmología. Si usted supiera que yo le pego a todas. ¿A todas? Sí, quizás no tan bien, pero le pego a todas. ¿En Constanza, una tía mía que se llama Nieve, que es profesora, ella se preocupó porque moviéramos la cadera a todos los hijos de Doña Candy y Don Juan Peña? Sí, porque ellos no la mueven bien. Ellos bailan, le han tocado bailar en la boda de uno de los hijos, ¿verdad? Y ellos, ese baile que se hace, ¿verdad?
y yo loco porque se acabe, porque no lo hacen tan bien. ¿Un nombre? ¿Qué más que tú? Monseñor Camilo. ¿Monseñor? Camilo. Sí, definitivamente, Monseñor Camilo. Le agradezco el no volverme loco en esta etapa de juventud. Cuando llegaste ahorita, me dio un buen olor. Usted supiera que no uso perfume, yo uso crema. Me gustan mucho los perfumes y el preferido mío es el Imperial de Guerlain. Pero no lo puedo usar porque yo tengo alergias fácil y la doctora me recomendó usar cremas. ¿El lugar que te falta por? Oceanía. 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 Australia. Sí, no, yo quiero ir a Oceanía, Papúa Nueva Guinea. ¿Para qué? Sí. ¿Sabe por qué? Porque allí, cuando yo estaba dando antropología cultural, conocí el nombre del padre de la etnología, Broliñas Malinowski. Me llamó tanto la entrega de ese hombre a la cultura y a la ciencia que yo quiero ir a conocer donde él trabajó. Eso va a pasar. Muchas gracias. Espero. De verdad, muchas gracias por contarnos tu historia. Y para mí esto es, más de un reto, contestarle la pregunta a usted, pues un privilegio. Y ya yo le decía a usted detrás de cámara, ¿por qué? Porque cuando lo conocí en un contexto que ha influido bastante en lo que he hecho, inclusive en la tesis doctoral, y se lo agradezco. Y nada, así como otros tantos más, yo le agradezco a Dios la oportunidad de poder admirarle. Muchas y gracias. De poder de alguna manera apreciar su trayectoria, que me la contó usted. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que es mi programa favorito. Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, hoy contando la historia de este gran emprendedor, de esta persona que sin lugar a duda, su nombre habrá que escucharlo mucho tiempo en la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes.